Estem a 0 graus, o sigui, ni fred ni calor. Però jo estic gelada. Dintre del barri del Carmel, aviam que ens trobem avui. Mira, sí. Las cagadas de los perros. Eso no, no hay lo manera. Puedo soportar. Y los pis. Y luego las aceras están muy mal. Estas hay aún, pero hay otras que están que no se puede ir por ellas. O sea que tienes que bajar a la calzada. A la calzada, porque mira, está que no puede. Hace mucho tiempo que no se ven mejoras en el barrio. Si vivimos aquí, hombre, gente trabajadora, pero eso no quiere decir que nos abandonen. No han arreglado nada. La deixadesa que n'hi ha para el parque infantil, para la canalla. Això sí que clama el cel, això oi? És, això és vergonyós. A més, els nens toquen tot. Jo soc d'aquí del barri, sí. I és vergonyós. O sea, no ni ha puesto para que tú andabas más negro. En tranquilidad. Hombre, la limpieza. La limpieza es lo primero. La limpieza. Y los perros, que hija mía, madre mía. Ve, lo de los perros todo el mundo me lo dice, hija mía, pero eso es culpa de los de amos. De los amos, claro, pero que pongan multas. Oye, es que no hay derecho. Porque los perros también tienen los mismos derechos que nosotros. ¿Cómo está el Carmel? ¿Ves? Con nosotros, ¿sí? Fet una merda. Mira, ella diu bé i vostè una merda. Fet una merda, com tot el barri. Però que són matrimoni. Sí. No, són pares d'això. Ah, sois aquells modernos? Sí, modernos, sí. Bueno, és un pájaro, eh? Com es diu? Antonio. Antonio, està casat o cansat? Dues coses. Dues coses. La veritat que estic a gust, eh? No, home, tinc... això és positiu. No tinc res que dir, estic a gust. Tinc gos, recullo les caques i ho recullo bueno, tot. Bueno, ja està bé que m'ho digui. Porto l'ampolla pels pipis i tot, eh? Mira, això està bé perquè des d'aquest trosset he recollit 6 queixes d'incivisme. Sí, ja ho sé, no, és que hi ha una marranada, de veritat. Lo primordial, que, así por decirte así, que recogieran las cacas de los perros. Mira, justo llevo 16 quejas ja. Però avui en dia això no és un barri, és un pixadero de gossos. Si una cosa té el Carmel és que el tema dels glutis està solucionat, eh? Perquè tots són pujades. Un 45 graus o així, eh? Hi ha gent que hi vi jo que van amb piques a la plaça Pastrana. Alguna queja d'aquí que m'havien dit d'esta plaça que hi ha algun problema de... Deben botellas, deben todo y lo tiran en la calle, no la pueden meter en la... Y dan mucho ruido con los patines. Las papeleras, bueno, nosotros damos la parte de atrás, no lo sentimos tanto. Los niños tienen que jugar, pero lo que hay es mucha gente que no la vemos normal. Ahora está impecable. Si viene usted a las 10 de la noche o a las 9, están todas las latas tiradas, los papeles y todo. Se han preso aquel barrio como si fuese jauja. ¿Qué son familia? Sí. Ah. Sou veïnes aquí del barri? Sí. I alguna cosa del barri que milloraríeu? Moltes coses. La primera? Bueno, doncs la segona. Més escales, no? Mecàniques. Però això... el barri està molt bé. Jo canviaria el tema de parques. Les àrees infantils? Sí, i les zones verdes. No, no lo cuiden. No cuidan nada. Pero no cuidan a los veïns o el consistori no fa manteniment. El mantenimiento creo que es el mínimo y los parques, los niños no pueden salir al parque. Todos los parques están muy sucios porque tampoco tienen los perritos, tampoco tienen dónde ir. ¿Cómo os dieu vosaltres? ¿Cómo te llamas? Pilar. Joana. Ana. Joana. Ah, tu Ana. Joana. Ah, Joana. Había entendido, Joana. Vale, sí. Vale. Joana. Ha ha ha.